a moverme mucho. ¡Señora! Brandon Hoyos. Número 22, Brandon Hoyos. Número 22, Brandon Hoyos. Número 22, Brandon Hoyos. Número 22, Brandon Hoyos. Katime. Para poder escuchar lo que está diciendo, ¿no? O si apaga el micrófono, si le mete un ruido, tengo que cambiar de cable, si no está grabando. Brandon Hoyos, número 22. Cuando estés sonando los audífonos y todo eso, pero cuando estés sonando los himnos, no empiezas a repetir ahí los nombres porque quedan. ¿Sí? Queda ahí por allá al fondo. Entonces no lo repites, que ya queda ahí. Thank you.
Hola, hola, bienvenidos al Torneo Nacional Sub-17, fecha 13. En la sede deportiva de Tres Esquinas juega Cortuluá frente al Deportivo Depor Cauca. Cortuluá formará de la siguiente manera: en el arco, José Sanabria con el número 12. Lateral derecho, Fabián Serna con el número 19. El número 12, zaguero central, Guy García con el número 4, Juan José Mera. Para completar el cuarteto defensivo, Santiago Caicedo. Los volantes de recuperación, con el 14, Juan Mosquera. Con el número 20, Michael Chávez. Los volantes externos, Lewis Sinisterra con el número 7. Lo estará acompañando con Dilmer Valencia y Alexis Castillo Manyoma por la parte adentro para crear al equipo corazón ocasiones de gol con el número 11. Y en el frente de ataque, Mateo Catime. Por el otro lado, Depor Cauca, Anderson con el número 1, con lateral derecho Josep Ramírez con el número 15, los zagueros centrales Alex Martínez con el número 9, con el número 26, Rolando Carreño con el número 5 para completar la saga, Daniel Hidalgo, número 19, Santiago Salazar con el número 17, Marcel Ángel, Camilo Mutis también estará acompañándolos, número 22, Brandon Hoyos con el número 20, Cristian Perdomo y con el número 12, Alejo López. Amantes, aficionados del fútbol profesional colombiano y también de las canteras, juega Cortuluá frente a Depor Cauca en la fecha 13 del Torneo Nacional Sub-17. El balón que va quedando por el primer cuarto de cancha va saliendo Cortuluá. La tiene la saga defensiva del conjunto corazón. Arriba la pelota, curva descendente. La va recuperando como puede el número 22. Hoyos la va entregando por la parte de adentro. Y ahora va saliendo el número 26. Rolando Carreño cambia, cruza de pelota para que vaya buscando el número 5. Daniel Hidalgo juega por la misma tribuna. Nada, se va equivocando. La tiene el número 2, Guy García, pero se la deja el número 4, Juan José Mera. Rechaza como puede José Sanabria. Curva descendente, va luchando Alexis Castillo Manyoma. No podía, mucho menos Gatime. El balón que la tiene el número 9, Alex Martínez, que la va cambiando para Hidalgo. Hidalgo que la va sacando por la zona de peligro para que sea movimiento lateral. José Sanabria que la tiene en sus pies, juego deslizante para que vaya saliendo con Guy García. García que va saliendo desde el fondo, primer cuarto de cancha. La tiene Guy García, quien se le demuestra. Ya, ahí emerge con Santiago Caicedo. Caicedo que la tiene, pasa entre líneas para Catime. Catime nuevamente, la suelta de primera para Manyoma. Y Manyoma que la tiene. Se junta, van asociando por la parte de afuera. Otra vez para Catime, se la está mostrando Caicedo, todavía no se la entrega. Le está por el otro lado Lewis Sinisterra tampoco. La va recuperando como puede Carreño, la manda por la zona del frente de ataque de Cortuluá. Para que vaya buscando nuevamente Depor Cauca. Y ahora se viene rápidamente Depor Cauca. Estaba el número 12, Alejo López. Pero se va enredando, va saliendo Guy García entre líneas. De que Alexis Castillo Manyoma tampoco podía dominar la esférica. Y ojo que se viene rápidamente el Depor Cauca con el número 20, Cristian Perdomo. Y ahora tira el centro buscando el 12, Alejo López, que no podía. Pero sí lo hacía Guy García. Va saliendo Cortuluá desde el fondo, primer cuarto de cancha. Zona 2 del campo de juego. La tiene Santiago Caicedo, elude la marca. La entregó para Catime. Catime que la dejó para Caicedo. Y se viene el primero. La va cambiando por la otra banda. Se viene el primero. La tiene el 17. Vamos a ver qué va a hacer. Tiro al centro. Segundo palo. Buscando a Lewis Sinisterra. Sacó el remate. Dándole una caricia. Impactando el balón de media volea. Salió cerca el disparo del pórtico. Será saque de arco. Va recuperando Dilber Valencia. Intentaba dejarle la pelota a Manyoma, pero al final fue el destinatario Catime. Manyoma que la tiene. Imparte juego. Provee balón por la zona interna. Nuevamente por la parte de afuera. Amplitud por la banda de oriente, pero no puede conectarse bien. Le va quedando la pelota a José Segura. A Juan José Mera, perdón. Va saliendo Cortuluá desde el fondo. La tiene José Sanabria. Nuevamente para Juan Mera. Va a salir Mera, la va entregando por la parte interna. La tiene el número 14, Juan Mosquera. Retrasa nuevamente para que no le quiten el balón.
la caprichosa que le favorece. Ya Cortuloa la tiene Santiago Caicedo, la deja para Lewis Sinisterra, servida ahí, Lewis Sinisterra, ¿qué va a hacer Sinis? A entregársela a Michael Chávez, el capitán del campo de juego para Cortuloa. Arriba la pelota por todo el frente de ataque, va luchando Perdomo, Cristian Perdomo, ahí ganó el número 20, Perdomo, uy, va ganando la esférica a ras de suelo, Perdomo, sigue Perdomo en la media luna, se le está mostrando hace rato a alguien, no, juega por la zona derecha, la tiene Cristian Perdomo, lidia con un contrincante, va ganando bien, atento Gui García. Para sacar la pelota fuera de la zona del peligro. La tiene Lewis, Sinisterra. Engancha el número 11. Pero bien la tiene ahí Juan Mosquera. Otra vez se zafó la presión de encima. Pero va perdiendo la pelota. Y ahora la va recuperando como puede el número 15, Josep Ramírez. Uy, sobrepasó a Michael Chávez y ahora se viene el número 12, Alejo López. El pase fue erróneo. Michael Chávez. Va haciendo la devolución, amplitud por la zona derecha y va saliendo Cortuloa con Fabián Serna. La descargan para que venga buscando a Michael Chávez. Eludió la marca. Bien, pase entre líneas. Aéreo el pase para que busque Catime, que persigue la pelota. El portero tranquilo. Anderson, que está tranquilo en el pórtico, no tuvo complicaciones ni problemas para quedarse con ella. Lucha Michael Chávez. También Gui García arriba, curva descendente. La contienda, el balón que se encuentra en la mitad de la cancha. Nuevamente para Gui García, el zaguero central que la va abriendo sobre la zona izquierda. La tiene Santiago Caicedo. ¿Qué va a hacer? ¿Quién se le muestra? Hace rato que se le estaba pidiendo Juan Mosquera, pero la prefiere cambiar por el otro lado. Va tomando el sendero derecho. Le va quedando a Dilmer Valencia. ¿Qué va a hacer Dilmer? Perderla, sí señor. Y ahora se viene rápidamente Santiago Salazar. Sigue profundizando por la tribuna de Oriente y la va a levantar Alejo López. Alejo ganó. Ganó el duelo a duelo, el mano a mano. Sacó el remate. Impactó. Le va rebotando a Juan José. La tiene el número 11, Juan José. Vamos a ver qué va a hacer Cortuloa en esta opción de peligro. ¿Cómo se va a defender? La tiene Josep Ramírez. Josep perdió la pelota, le va quedando a Juan Mosquera y también a Alexis Castillo Manyoma. Se viene Lewis, Sinisterra, la va cambiando. Uy, qué lindo pase entre líneas para que busque Mateo Catime, lo iban derribando, dice que no hay nada. Nuevamente Catime con la posición del balón, Catime va luchando, Catime. Retrasa un poco el juego, la tiene Lewis, Sinisterra, enganchó para su pierna derecha. Lewis, Sinisterra, sigue enganchando hacia adentro, sigue amagando para engañar a todos sus contrincantes. Se junta con su socio favorito, la tiene Alexis Castillo, Manyoma, la dejó para Juan Mosquera, enganchó para la pierna derecha. Mosquera, qué lindo pase, inhabilitado. Inhabilitado estaba, no vale el gol, acción invalidada. Rolando Carreño con el número 26 que va a despachar la pelota. Zurdazo para mandarla al territorio tulueño. Va cabeceando todavía, no, prefiere jugarlo con el pie. Michael Chávez, el balón que queda corto, la va recuperando como puede. Camilo Mutis con el número 11. Camilo Mutis. Mutis que la tiene, sigue reculando por la zona medular, la va entregando mal. Bien, estaba ahí plantado Santiago Caicedo para recuperar la pelota. Bien, y ahora se viene 14. Juan Mosquera, le va quedando en corto. Y el número 22, Brandon, que perdió la esférica. Y ahora Mateo Catime profundiza por la banda izquierda. Se viene Lewis Sinisterra. El 7, Lewis Sinisterra. En cara, tira el centro a la corazón del área. No, señor. Y ahora va saliendo Santiago Salazar. Santiago, el volante interior del Depor Cauca, que la va entregando por la zona de afuera. El balón que se va desbordando. Será saque lateral. Va saliendo Carreño arriba, verticaliza por todo el frente de ataque, cabezazo de Juan José Mera.
a sacarla de ahí, del primer cuarto de cancha. Va entregando nuevamente Brandon, que da despacha para el territorio tulueño. Y había una posición irreglamentaria. Va saliendo desde el fondo Cortuluá, despacha como puede José Sanabria, intentando conectarse con Fabián Serna. Encontró, fue Alexis Castillo, Manyoma. Alexis Castillo juega por la parte adentro, centralizaron por la mitad. La tiene Michael Chávez, abre por la zona izquierda, va saliendo sobre la parte inferior de la pantalla. La tiene Santiago Caicedo, quien se le está mostrando bien para Mosquera. Percibió la pelota, el balón que está por la mitad de la cancha, ya atravesó el sector tercio del campo de juego. La tiene Lewis Sinisterra, le va quedando el favor. La posición del balón todavía no. Ahora va saliendo con Camilo Mutis, el número 11 que la tiene, apenas minuto 9 de compromiso. El Depor Cauca que perdió la pelota y ahora se hace dueño del balón. Cortuluá la tiene Santiago Caicedo, se la facilita al centrocampista recuperador de Cortuluá, Michael Chávez. La tiene el capitán, pasa entre líneas para Cative. Se le están mostrando ya a Lewis Sinisterra, habilitado. No. Fuera de lugar. Posición irreglamentaria de Lewis Sinisterra. Y ya van dos. Uy, recuperó Juan Mosquera. Juan Mosquera se le está picando ya hace rato. Mateo Catime, entréguesela. Pase para Catime, Catime, Catime. Se deslizó como pudo ahí Rolando Carreño para sacar la pelota. Sacó el remate de primera. Uy. Impactando la pelota fuertemente y persigue la pelota Dilmer Valencia y se la tiró de esquina. Va saliendo Depor Cauca, transición de defensa-ataque. Y ahora pasó a la ofensiva Depor Cauca. Atravesó la mitad de la cancha, se viene ahora rápidamente. Bueno, lo que hizo Santiago Salazar, lo que hizo. Le entregó el balón a los rivales. Guy García que la va entregando para Santiago Caicedo. La deja servida para Lewis Sinisterra. Nuevamente para Santiago Caicedo. Elude la marca bien Lewis. La va centralizando. El balón que está por la circunferencia central. Pase para Alexis Castillo. Manyoma la entregó mal y ahora la perdió con Santiago Salazar. Se viene Cristian Perdomo. La abre sobre el sector izquierdo. La tiene Alejandro López. Alejo López. ¿Qué va a hacer Alejo? La va entregando para el número 22 Brandon. La tiene por el medio. Va perdiendo bien con Michael Chávez. Y va saliendo Guy García. La va entregando de primera. La tiene Santiago Caicedo. Caicedo. ¿Qué va a hacer Caicedo? A proyectar la verticalizar, pero no puede todavía. La van devolviendo por el primer cuarto de cancha. Línea defensiva de la Corporación Club Deportivo Tuluá. ¿Qué va a hacer? Banda inferior de la pantalla. La va entregando entre líneas, entre dos jugadores para que conecte con Juan Mera, Juan José Mera. Cruce de pelota, cambio de frente, dirigido para Santiago Caicedo. Va perdiendo, pero sin embargo va lidiando con un contrincante para combatir la pelota y va ganando Cortuluá bien con Lewis Sinisterra. Lewis en corto para Manyoma, los dos socios. Se buscan constantemente en el partido. La van cambiando para Fabián Serna. Se viene Fabián. Intenta profundizar por la misma banda, pero hace la personal primeramente. Intentaba meter el pase de primera para Mateo Catime. Quedó corto el pase. Equívoco la entrega del balón. Mano. Chávez que la tiene, se hace el balón en la mitad de la cancha, sector tercio del campo de juego. Uy, qué lindo pase, está habilitado. No, 0-3. Concentrados, por favor, Cortuluá, concentrados. Vamos, Cortuluá, vamos, que se puede. Hay que comenzar a ganar el partido ya, de una. Desde temprano en el partido, arriba la pelota, la va dominando Hidalgo, no podía. Sí, lo hace Candime, la va abriendo sobre la zona derecha y ahora se viene Alexis Castillo Manyoma. ¿Y quién se le muestra? Dilmer Valencia, no. No podía tampoco.
La va entregando para Santiago Salazar, el número 19. Por ahí pasan todos los balones de Depor Cauca. ¿Quién se le está mostrando también? Brandon. Arriba la pelota. No, señor. Va a tirar el centro Alejo López. Tranquilo, Guy García. Con seguridad, con confianza ahí en la saga central para quedarse con ella. La va entregando Juan Mosquera de primera. Recibió la pelota y de insofacto la dio. La tiene Lewis Sinisterra. Mete el pase de primera por esa misma tribuna. Raya de preferencia. Va saliendo por la banda de occidente Santiago Caicedo. La haciendo rebotar en un contrincante. Y será movimiento manual. Guy García que va saliendo. Con el número 2, Guy García se le está mostrando por el medio. Michael Chávez ya se le entregó a él. Por el otro lado está Dilmer Valencia, todavía tampoco. La va entregando para Santiago. Caicedo, este sí. Se junta con Lewis Sinisterra por la parte de afuera, pero la conexión fue mala porque juntaron mal la pared y se va al lateral. Michael Chávez que va saliendo sobre la zona 2 del campo de juego. La abre para que vaya atravesando la línea medular. Michael Chávez nuevamente, el capitán que tiene la pelota en su posición. Hace una filigrana para eludir la marca. Se zafó de la presión. Juan Mosquera que la abre sobre el sector izquierdo. Banda inferior de la pantalla. Nuevamente que se la van haciendo llegar a los pies de Juan Mosquera. La entregó para el número 20 y ahora se viene rápidamente. La tiene Catime. Saca el remate, el rebote. Caicedo. Uy, de rebote. Michael Chávez saca el remate con la pierna zurda. Arriba. Se lo perdió el capitán Michael Chávez. Sacó el remate con la pierna zurda luego de unos rebotes de sus compañeros. Se lo perdió Cortuluá. Hace días está enfermo y tenía problemas de los riñones, los pulmones. El balón en territorio tulueño, la van dejando, descargan para el jardín del guardapalos José Sanabria. Bien se encuentra Juan Mosquera para que la vaya abriendo para Santiago Caicedo. Caicedo que domina la pelota, va saliendo con el cuero del balón. ¿A quién se la va a facilitar? Se la concedió Mateo Catime. Va aguantando de espaldas el pórtico. Catime, qué lindo pase entre líneas por el único resquicio que había. Lewis, Sinisterra, sacó el remate. Lewis, nuevamente el portero Anderson. Nuevamente el portero Anderson quedándose con la pelota. Atenazando el balón para quedarse con ella. La tiene Michael Chávez. Le da juego horizontal por la zona izquierda con Santiago Caicedo. Mete el servicio de primera por la parte interna. Iban centralizando por la parte de adentro. Intentaban nuevamente con Santiago Caicedo. Juan Mosquera que se hace del balón nuevamente. La tiene Alexis Castillo Manjo. Va a sacar remate potente. El portero que da el rebote. Anderson que se vio que se le quemaron las manos por ese remate potente. Un disparo violento de Alexis Castillo Manjo. La mandó al tiro de esquina. Ahí está, tira el centro, corazón del área. No, la van rechazando con la cabeza. La tira Alexis Castillo Manjoma, que tiene una bendita en el ojo. Alexis Castillo Manjoma tira el centro buscando el corazón del área. Lo iban derribando, falta de ofensiva, no. Y ahora le va quedando a Catime, la dejó. Ahí está, sacó el remate, Mera. Uy, qué linda engancha, ahora sí. Se lo perdió Juan José Mera, el número 4, el zaguero central. Era increíble. Hizo la jugada de un delantero y definió como un defensa central. No se puede creer, apenas minuto 18 del primer tiempo, se lo perdió Cortuluá. La domina con el pecho Alexis Castillo Manjoma. Lewis, Sinisterra, Lewis la dominó en cara al rival, va aludiendo la marca, la centraliza. Otra vez los socios Castillo y también Sinisterra. Vamos a ver,
Manyoma, y está nada. La van entregando para Cristian Perdomo, en cara a Gui García, el número 20 que va ganando el duelo mano a mano, pero la entregó mal. Juan Mosquera, que elude la marca, sigue por la parte de adentro, va saliendo por la parte interna Cortuluá, y ahora van jugando por la parte de afuera con Dilmer, Valencia, pasa entre líneas para Katime, se viene ya Katime, la abrió sobre el otro sector. Lewis, se le escapará, sí se le escapó, se la saque de arco. Va saliendo Daniel Hidalgo, sigue profundizando por la misma banda, se conecta con Santiago Salazar con el número 19, falta. Tira el centro Hidalgo al arco. No, señor. Santiago Caicedo, que va saliendo desde el fondo. La va a entregar para su zaguero central. No, prefiere optarla con Juan Mosquera. La va entregando para Michael Chávez. Chávez, que va por la parte de adentro. Sigue por la parte interna. Abre por la parte de afuera para que se vaya conectando con Fabián Serna. Profundiza por la misma tribuna. Y el balón que se va desbordando será reposición manual para Depor Cauca. La tiene Salazar, la entregó de primera para Camilo Botis, no. Mano. Da la ley de la ventaja al árbitro, la va entregando, suelta de servicio de primera, todavía no, ahora sí. Le facilitó el balón a su compañero, el cuero del balón para Santiago Caicedo. Caicedo, que se hace con la esférica, juega con Alexis Castillo Manyoma. Caicedo, uy, qué linda jugada hizo. La soltó para Dilmer, Valencia, se la está pidiendo Alexis Castillo Manyoma y también Michael Chávez. Se le entregó el número 20, el recuperador, Michael Chávez, que va saliendo. Michael perdió la pelota, excesivo la individualidad, la soltó. La tiene Alexis Castillo Manyoma de primera, bien Juan Mosquera. Se van juntando Dilmer, Valencia, no. Uy, ojo, lo sobrepasó. Va saliendo Alejandro López. Alejo López, que va a encarar. Va a encarar a Juan José Mera. Ahí está, va a tirar el centro, todavía no. Va desbordando, sacó el remate. Horrible. Se la saque de arco, apenas minuto 21 del primer tiempo. Dilmer Valencia, que va saliendo con el balón. Tiene el poderío. La va entregando para Santiago Caicedo y Caicedo para Dilmer Valencia. La va entregando nuevamente. Le van dando la vuelta de izquierda a derecha. Ahora por la parte del centro. La tiene Michael Chávez. Amplitud por la banda de oriente. Y va saliendo Fabián Serna. Profundiza por esa misma tribuna. La van entregando. Se viene Lewis. Va a encarar Lewis. Encare, papá. Encárelo. Se viene Lewis. Tira el centro. Ahora sí. Buscando el centro del arco. La dejaron para Katime. Katime. Pégale, papá. Pégale. La entrego para Juan Mosquera. El número 14 que se hace el balón por los perímetros del área grande del Depor Cauca, y ahí va quedando Katime, pase para Lewis Sinisterra, está en el borde del área, tira el centro, uy, te va a hacer una chilena, lo derribaron, Santiago Caicedo, forcejea, aludiendo ya con un contrincante, y el balón que se va desbordando por la raya lateral. Michael Chávez juega en paralelo para su compañero. La perdió, la tiene Camilo Mutis, juega de servicio para que vaya buscando ya a Santiago Salazar, pero no podía conectarse. La van abriendo por la zona izquierda, la tiene por la banda inferior de la pantalla, ya por el medio Alexis Castillo Manyoma. Santiago Caicedo, sacó el Thiago, lo derribaron, penalti, dice que no, nada. No hay nada, sacó el remate, tampoco, menos. Se la saque de arco. Agua.
Atención televidentes, que se produjo cambio en el Depor Cauca. Salió con el número 11 Camilo Mutis e ingresó por él el número 21 Andrés Peña. El Mosco Mosquera que la va cambiando, la tiene Santiago Caicedo. Caicedo que la tiene, se junta nuevamente con el Mosco Mosquera. Juan Mosquera, prende la moto, elude la marca, va ganando metros en el campo de juego. La soltó para Alexis Castillo Mañoma. Ganó la posición de la pelota, sacó el remate, cruzado. El disparo desviado, pero no importa. Vamos, que Ortuluá, vamos, que se puede. Se la saque de arco de la 5:50 para el portero Anderson. La van despachando a territorio contrario, pero sin embargo el balón que no ha pasado de la línea del medio campo. La entregaron para Santiago Salazar. Santiago Salazar perdió la pelota, la tira Alexis Castillo Manyoma, la va ganando. Consiguió el saque de banda, el movimiento Manuel para que lo reponga Fabián Serna. La van devolviendo por el primer cuarto de cancha, la tiene Juan José Mera, centraliza por el medio, la tiene Michael Chávez, va siendo presionado por un rival, la va cambiando por Juanjo Mosquera. Mosquera. Ganó Alexis Castillo, Manyoma metió el pase para Mateo Catime, el pase muy largo, profundo para la próxima será. Le pertenece el guardapalos Anderson, el portero, el arquero que va a salir. El cancerbero que la despacha de media volea, atravesando ya la línea medular. La va dominando el Mosco Mosquera. Juan Mosquera perdió la pelota y ahora se viene a toda velocidad. No, señor. El número 21 que se equivocó, Andrés Peña, el recién ingresado que tocó su primer balón. Daniel Hidalgo, que la mete en el rectángulo de juego para que vaya ya otra vez Cortuluá a despacharla, sacó el remate de larga distancia. El portero estaba ahí atento en la 5:50 para quedarse con ella. Soltó para Santiago Caicedo y la dominó muy mal, demasiado mal. Minuto 28 de compromiso, 0-0. Cortuluá ha tenido ya ocasiones claras, manifiesta ese gol para estar al frente del marcador. La levantó, tira el centro, corazón del área, cabezazo, la van despachando. La tiene Lewis Sinisterra, sigue profundizando ahí con Mateo Catime. La dejaron para Fabián Serna. Serna que la tiene, la va a cambiar. Se la está pidiendo por el medio Alexis Castillo Manyoma, pero prefiere optar por el camino derecho. La tiene acá Mateo Catime, se junta con Lewis Sinisterra. Uy, Catime, eludió la marca, bien, lo llevó. Se viene Catime, la entregó para Lewis Sinisterra, sacó el remate Lewis. La falló, se le zafó la correa, no puede ser. El lateral izquierdo que va saliendo, Santiago Caicedo, le otorgó el balón a su compañero Michael Chávez, se van juntando por la parte adentro, van montando la pared por la parte interna, otra vez para Michael Chávez, la tiene Michael Chávez, se hace del balón, va cambiando la dirección de la esférica para que vaya buscando a Juan Mosquera, la va cambiando por el otro sector, parte superior de la pantalla, Fabián Serna en corto para Lewis Sinisterra, va pasando el arco uno y dos jugadores, va saliendo Santiago Salazar, perdió la pelota y será reposición manual para Cortuluá. La van jugando hacia atrás. Juan José Mera centraliza. La va cambiando la dirección. Uy, buscaban a Dilmer Valencia, pero se interponía el contrincante. La tiene Santiago Caicedo. Va jugando por la parte de adentro. La tiene Catime. La dejó para Michael Chávez. Saque el remate. La entregó por arriba. Pase en vaselina. Fuera de juego. Fuera de juego de Lewis Sinisterra, marcado con el número 7. Y ya van 4 fuera de juego. Despacha Rolando Carreño. Arriba la pelota en el territorio tulueño para que vaya buscando. Juan José Mera va ganando la pelota, sí.
Ganó la contienda del balón, la va cambiando. El balón en dirección de Santiago Caicedo, va saliendo Santiago. El Santi Caicedo la va cambiando por la banda inferior de la pantalla para que venga buscando. Ahí Dilmer Valencia nuevamente para Santiago Caicedo. Manyoma. Manyo que la va jugando para Caicedo y Caicedo para Michael Chávez. La tiene el número 20, el recuperador de Cortuluá, el Capi. Juega para Alexis Castillo, Manyoma. No, la revienta como pueda ahí Hidalgo. Otra vez que le llega a los pies de Michael Chávez. Por ahí pasan todos los balones de Cortuluá. Gui García que la cambia. De primera descarga y se apoya a su compañero Santiago Caicedo. Bien Juan Mosquera, luz de la marca. Empieza el balón para que pase de largo su contrincante. Le va quedando a Alexis Castillo, Manyoma. Hace rato se le está picando ya Juan Mosquera y él se la entregó. Mosquera, Mosquera, sacó el remate de primera el portero la tapó, la tiene, Dilmer Valencia sacó el remate, intentó meter el centro para Catime, Santiago Caicedo que apareció de sorpresa, cayó como de una forma sorpresiva ahí en el borde del área. Santiago Caicedo, lo derribaron, penal no, se cayó solo, se resbaló por el terreno de juego que está mojado. Alejo López con el número 12 y la tiene, la dominó, controló el balón Alejo López que va saliendo por la tribuna de Oriente. Fabián Cerna que le hacía obstáculo para que no pasara, sin embargo, le hicieron el 2-1. Alejo López le va rebotando al jugador del Depor Cauca y le favorece la posición de la pelota Cortuluá. Dilmer. El servicio que le favorece ya a Michael Chávez la va haciendo rebotar en un contrincante para que le favorezca a él. Bien, la tiene Alexis Castillo, Manyoma. Pase filtrado, 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 por favor. Ahora sí, sacó el remate, ¡el portero! Exhibiendo todo su talento. Sacó el remate Michael Chávez y lo hizo exigir. Se la saque de esquina para Cortuluá. Tiene el centro, ras de piso, buscando el primer palo, la va rechazando. Rolando Carreño le va llegando nuevamente a Juan Mosquera. Juan Mosquera va a tirar el centro, derribaron, no. Se tiró solo. Va saliendo Carreño, zurdazo para que vaya buscando por todo el frente de ataque, verticaliza. Y el balón que va quedando sobre el sector tercio del campo de juego, la tiene Alejandro López, elude la marca. Habían tres jugadores de Cortuluá para robar la pelota. Bien, quitaron la cartera, la van entregando. Otorgaron para que venga buscando a Alexis Castillo, Manyoma. En cara, intenta driblar. Metió el pase de primera en vaselina. Bien para Juan Mosquera. Catime, Catime. Enganchó para la pierna zurda. Remate suave para el portero Anderson. Apenas minuto 33 de compromiso. Se volvió a salvar Depor Cauca. Tiraron el centro para Cristian Perdomo. Pasó de largo. Estaba entre dos jugadores. Era imposible cazar la pelota ahí. Va saliendo Santiago Caicedo. Sigue profundizando en paralelo para Dilmer Valencia. Dilmer Valencia en cara. Muestra la pelota. La va entregando para Alexis Castillo, Manyoma. Michael Chávez que se hace del balón. Se le está mostrando por el otro lado Lewis Sinisterra. A él se le entregó Sinis que la tiene. La va juntando por la línea medular. Y ahora por la parte de afuera se viene. Sinisterra le entregó para Alexis Castillo, Manyoma. Lo derribaron. Falta. Ah, bueno, el arroz chino, ¿no? Sí. ¿No tenía camarón? No, pero me da miedo que pronto tenga. No, no, no tenía. Pues muchas veces sí le he hecho. A mí me da miedo. Pues pero estaba bueno. Que hay tanqueado. Ah, tienes que poner cuidado, que usted a veces cae en repetir la frase sin saber qué está diciendo. Pero usted a veces dice que apenas 30 minutos, iban 45, usted dice apenas 45 cuando ya se va a acabar, ¿sí me entiendes? Sí. Tratando de decirlas como por decirlas. Sí. Si no sabes por qué las va a decir, apenas 8 minutos, apenas 15, apenas 20, de ahí hasta adelante, ya no son apenas. ¿Sí? Sí. Alejandro López que la va entregando. Va saliendo como puede Andrés Peña. Va recuperando bien Fabián Cerna. Fabián va ganando el duelo el jugador del Depor Cauca. (Risa)
Le van haciendo llegar el balón a Dilmer. Valencia, Valencia que la tiene. Dilmer, Valencia, en cara, se llevó uno. Bueno, la entregó muy mal. Lewis Sinisterra que va encarando. Lewis Sinisterra metió el pase entre líneas para Alexis Castillo. Manyoma, Manyoma que desbordó, sacó el remate, tiró el centro. Estaba atento Rolando Carreño para mandarle el tiro de esquina. Será córner derecho para Cortuluá. Levantó Manyoma, corazón del área, cabezazo, la van despachando como puede. Y ahí le va quedando el número 17, Marcel Ángel. La van cambiando por la zona izquierda, se viene como puede. Tiró el pase, bien Fabián Cerda deslizándose para sacar la pelota. Va manejando la pelota por el sector medular. Va saliendo Santiago Caicedo. Intentaba puntear la pelota. Se está robando Brandon Hoyos. Brandon Hoyos va lidiando con Santiago Caicedo, pero robó la pelota bien y ahora va saliendo como puede. Dilmer, Valencia. Valencia, ¿qué va a hacer Valencia? Me metí el pase de primera. La tiene Santiago Caicedo. Se le está desmarcando Mateo Catime. Uy, qué linda plancha que hizo para robar la pelota. Limpiecita, legal que la hizo. Guy García que mete la pierna ahí de insofacto. Para entregar el balón, la tiene Dilmer, Valencia encaró, ahora sí desbordó. Va ganando la última raya, tira el centro, a ras de piso. La va despachando como puede Arlex Martínez. Brandon Hoyos la va cambiando de oriente para que vaya buscando por todo el frente de ataque. No, señor. Cortuluá que va recuperando la pelota con Lewis Sinisterra. Lewis va a encarar. Profundiza por la misma banda, la espera Fabián Cerna. Ya le llegó Fabián Cerna, va a desbordar. Tira el centro, a ras de piso, ahora sí. Catime, ay, la dejó pasar Catime. Si metía la pierna, dominaba el balón, impactaba la pelota. La tiene Cristian Perdomo, va luchando con Guy García. Pero bien estaba aguantándole el zaguero central de Cortuluá. Para que el doblaje entre Guy García y Juan José Mera funcionara. Y así fue efectivamente la jugada. Va saliendo con Santiago Caicedo. El alero de Cortuluá que tiene la pelota, conduce la esférica, tiene el cuero del balón. Se le está mostrando Michael Chávez. Bien, se la entregó. Se hizo del balón. Percibió la pelota. Tiene la caprichosa en su poder. La tiene Alexis Castillo. Manyoma la cambia por la zona derecha. Va dando la amplitud. Por la tribuna diestra, tiene el centro. Buscando a Catime. Rebote. Mano. Y penal. Penal, 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 penal. Penalti para Cortuluá. Y lo va a cobrar Alexis Castillo Manyoma. Alcanzamos el minuto 39 de compromiso. Ya prácticamente los 40. 7 para que termine el compromiso en la primera mitad. ¿O será Caicedo? Ah, va a ser Caicedo. Sí. Bueno, al final no será Alexis Castillo Manyoma, será Santiago Caicedo. Hace rato que Cortuluá buscaba abrir el marcador. Mira el arco, mira la pelota. Santiago Caicedo sacó el remate, la tapó el portero de rebote. Ahí está, se salvó Deport Cauca. Se salvó el Deport Cauca, se lo perdió Cortuluá. Santiago Caicedo que intentó meter la pelota en el frente. Uy, Santiago, la próxima será. Vamos, Cortuluá, vamos que se puede. Está como aburrido.
Se reanuda el compromiso. Manjoma, que la tiene, intentaba tirar el centro. Se junta con Lewis Sinisterra en el vértice del área grande. Tira el centro a las manos del portero Anderson, que hasta ahora es la figura del partido porque ha salvado hasta 5 ocasiones de gol. Clarísimas de Courtois y de esas un penalti claro. Dilmer Valencia sacó el remate. ¡Dilmer! A ras de piso, lamiendo el poste izquierdo del guardapalos Anderson. Se salvó nuevamente de por Cauca. Y se lo perdió Courtois. La tiene Lewis Sinisterra. Lewis encara. Lewis ya encaró, desbordó Lewis, tiró el centro buscando a Manjoma. Cabezazo, la van sacando de la zona de peligro. Uy, Dilmer, Santiago Quiseo sacó el remate. El portero, pero no era el portero, fue el número 15, Josep Ramírez, el lateral derecho del Depor Cauca, que metió la cabeza para sacarla y que no fuera destino de arco. Minuto 43 de compromiso, faltan 2 para que termine la primera mitad. Manjoma, entre 2 jugadores, perdió la pelota, la van rechazando como puede por todo el frente de ataque. La tiene Cristian Perdomo. Cristian metió el pase entre líneas, había que falta, sí. Dio la ley de la ventaja y le favorece en la zona 2 del campo de juego a Depor Cauca. Carreño, que la despacha al capitán del campo de juego. Arriba, cabeceó el portero José Sanabria, que estaba atento, sin complicaciones, sin problemas. Se quedó con ella en sus manos. Va saliendo Santiago Caicedo. La tiene Dilmer Valencia. Cruzó la pelota por el otro lado, sendero derecho, pero la va recuperando Hidalgo. Profundiza por la misma tribuna. Banda de Oriente, va saliendo rápidamente. Alejo López va a encarar. Mano a mano con Fabián Serra, la entregó para Hidalgo. Va fundando por la parte de adentro, ya fuera de juego antes. Y la van devolviendo. Dilmer juega en paralelo para Santiago Caicedo, nuevamente para Dilmer. Dilmer, que la tiene, descarga, se apoya en Juan Mosquera, el Mosco Mosquera. La va cambiando, toma el sendero derecho con Fabián Serna. Fabián Serna se proyectó al ataque, atravesando ya el sector tercio del campo de juego. Uy, la fabió, la pifió. Y ahora Martínez, que la va despachando. La saca por la raya lateral y será movimiento de costado para el equipo corazón. Juan Mosquera. Bien. Van haciendo la triangulación por la parte de adentro y el sector medular la tiene Michael Chávez. Descargó para Lewis Sinisterra. Control dirigido, pase aéreo para que vaya a buscar a Dilmer Valencia. No podía. Y ahora, uy, qué lindo que le hizo. El globo que le hizo Josep Ramírez a Lewis. Y ahora, señores y señores, la tiene Guy García. La descargó para su guardapalos. Jardín de José Sanabria. La van a entregar para Juan Mosquera. Él se la entregó el Mosco Mosquera, que está solo. No hay nadie que lo presione. Está solitario para entregar la pelota. La soltó de primera. Le ofreció el balón a Santiago Caicedo. Caicedo ganó la última raya. Tira el centro buscando. El portero que da el rebote de primera. Uy, no puede.
No puede Michael Chávez. Había preparado ya el gatillo para sacar el remate con la pierna zurda y se la quitaron en la última instancia. La tiene Alejandro López. Perdió la pelota con Fabián Serna. También lucha ahí con Juan Mosquera. 2 contra 2. Vamos a ver quién va a ganar la pelota. ¿Quién la ganará? La contienda del balón que está sobre el sector tercio del campo de juego y por la banda de oyente. Va ganando el Depor Cauca. La tiene Alejo López. La entregó para el número 21, Andrés Peña. Persigue la pelota. Y también Santiago Caicedo, que quiere la esférica, la caprichosa. El balón que se va desbordando. El fin será saque de portería para José Sanabria. Y el árbitro dice que el primer tiempo entre Depor Cauca, Cortuluá, Cortuluá y Depor Cauca terminó. Amantes, aficionados del fútbol profesional colombiano y también de las canteras de este país, arranca la segunda mitad. Va metiendo la pelota en el rectángulo de juego para que vaya buscando ya los jugadores la pelota. La van rechazando como puede. Orlando Carreño la va despachando bien. Recuperó Michael Chávez. Chávez que la tira, la va cambiando por la zona izquierda. Se junta con Santiago Caicedo. La tiene Juan Mosquera. Metió el pase de primera. No. Absolutamente no hay nada por todo el frente de ataque. Entonces la van rechazando. Manyoma, se viene Manyoma, eludió la marca, lo sujetaron, falta. La tiene Mosco Mosquera, pase para Manyoma, tiro el pase en vaselina, ahí está, cabezazo, la dejaron para Caltime, había mano, sacó el remate, Santiago Guicedo, no puede. Ninguno pudo invocarla en el fondo del arco. Absolutamente todos los tiros han pegado en los rivales, la tiene Dilmer Valencia, metió el pase de primera, sacó el remate de Caicedo, el portero nuevamente, Anderson, y es la figura del partido. Ha sacado 5 ya. Manyoma, que la tiene, se junta por la parte de adentro, bien para Catime, no puede. Lewis, Sinisterra, sacó el remate, de primera zurda. Alejandro López, que la tiene, mete el pase de primera, buscando por todo el frente, ataque, verticalizó. Circunferencia central, hay falta, lo iba sujetando desde atrás, Guy García. Ya con todo el mundo. Sí, claro. No es lo mismo uno acá. Ahí que con el Liverpool. ¿Por qué chingo? ¿Allá? Ah. ¿Y es que eres del Liverpool? Sí, es muy hincha del Liverpool. Rolando Carreño que despacha la pelota a territorio tulueño. La tiene Alejandro López. Va presionando Fabián Serna para robar la pelota. Todavía no. Va lidiando con un contrincante. Ganó la disputa del balón. Sí, señor. Fabián Serna elude la marca. Un giro sobre su propio eje. La tiene Lewis. Sinisterra pisa la pelota. La muestra. Ahora la ves o no la ves. La va descargando por el primer cuarto de cancha. Despacha ya Juan José Mera. Cabezazo de Catime. La va dejando para Alexis Castillo. Manyoma. Don Bote en el piso. Y bien la ganó. Bien la posición de la pelota para Alexis Castillo Manyoma. ¿Quién se la muestra? Tira el centro. Arras de piso. Apareció Dilmer Valencia. Controló mal la pelota. No puede. Y la va saltando para que vaya buscando Santiago Caicedo. Eludió la marca. Se zafó la presión de encima. Ahora se va a devolver. La entregó para el Mosco Mosquera. No, prefiere para Dilmer Valencia. La retrasa para Michael Chávez. Abre por la zona derecha. Amplitud por la banda de Occidente. Y se va desbordando la pelota. ¿Eres del Barça, Arturito? Sí, sí, sí. Me gusta el Barça.
Repone Serna. La va entregando para Castillo. Manyoma. Manyoma. Ay, la entregó mal Manyoma. Y ahora le favorece Alejandro López. El U de la marca hizo un 8 en largo y va ganando en velocidad. Pero primero se rehizo ya Juan Mosquera. Nuevamente gana Alejandro López. Alejo López mete el pase de primera buscando a Cristian Perdomo. Perdomo sacó el remate. Uy, ojo con eso, Le queda una a ellos. Y liquidan, Concretan el gol. Va saliendo Fabián Serna, pase para Lewis Sinisterra, descarga para el número 7. Lewis Sinisterra se llevó uno, se llevó dos, se llevó tres y ahora para Manyoma. Manyoma va desbordando, Manyoma entregó mal la pelota. Manyoma intentó hacerle individual y perdió, le robaron la cartera. Va saliendo Rolando Carreño, el U de la marca, de uno, de dos, de tres y arriba la pelota. La van jugando por la parte del medio, la tiene Michael Chávez. La abren, sector de izquierdo para que vaya buscando por la parte superior de la pantalla. Santiago Caicedo, junta por la mitad. Perdió la pelota y ahora la tiene Cristian Perdomo, el número 20. Descargó para Alejandro López, la cambió por el otro sector. Y ahora se viene el contragolpe, fuera de juego. Fuera de juego. De Marcel Ángel. Atención televidentes, que al minuto 6 se produce una variante. Sale con el número 22, Brandon Rojas, e ingresa por él el número 18, Sebastián Puchana. Michael Chávez, que se hace del balón arriba, curva descendente, la pelota se pasea por los cielos de Tuluá. Nuevamente para el número 20. La tiene Alexis Castillo Manyoma, la entregó. Otorgó la responsabilidad del balón para Fabián Serna. Siguen profundizando por la tribuna occidente. Tira el centro. ¡Cabezazo! ¡Dilmer! La vía adentro, La vía adentro de Dilmer. Se lo perdió. Se la saque de portería. Cabezazo de Cristian Perdomo. Va luchando en el duelo aéreo. ¡Ay, ahora se viene! Santiago Salazar perdió la pelota. La va entregando para el 14 Juan Mosquera. Y ahora sale con Santiago Caicedo. Emerge con Dilmer Valencia. Dilmer Valencia intentaba desbordar. Quedó en eso, en intento. Enganchas adentro. Siguen profundizando por la misma banda. Recupera Juan Mosquera. La va entregando para Santiago Caicedo. Caicedo, ¿qué va a hacer? Facilitársela a Manyoma. Manyoma que le va dando la vuelta. Ahora por la parte interna. Se viene Michael Chávez. Chávez la soltó. Catime. Impacte. Saca el disparo. Remate. A portería. Todavía no. Se demoró mucho. Transportó mucho la pelota y ya se rehizo la saga del conjunto de Por Cauca. La tiene Catime. La va soltando con la pierna zurda. Se junta. Mosquera, el Mosco, Mosquera, pasa en vaselina por encima de la humanidad del número 21 y ahora va saliendo. Cortuluá, la tiene Santiago, Caicedo, pasa entre líneas para Catime, pase muy largo, que le llega a las manos del portero Anderson. Minuto 8 de compromiso de la segunda tiempo. Uy, ojo con eso. Guy García que va metiendo el pase con la pierna zurda, va saliendo por la tribuna de Occidente y se viene por ese carril. Fabián Serna se junta con Michael Chávez y le pasó de largo la pelota, sin embargo la vuelve a ganar. Va forcejeando por la pelota y ganó. Circunferencia central la tiene Juan Mosquera, el Mosco Mosquera. ¿Quién se le muestra? Michael Chávez ahí ya la recepcionó, la dejó pasar para Alexis Castillo Manyoma. Se va juntando por la parte de adentro. Manyoma, Manyoma que la tiene en la mano, no la pitan. Manyoma, ahora sí saca el remate. Pase de primera. Va cerrando como puede. El número 9, Arlex Martínez. El zaguero central la mandó al tiro de esquina. Central con el número 9.
Eso creo que también pasó en algún equipo, no sé cuál, grande, que un man se pidió el 9. ¿Sí? Un central se pidió el 9, sí. Pero bacán. Está loco. Toma el costado derecho para salir. La tiré de por Cauca, minuto 9 de compromiso. La va cambiando Cristian Perdomo para Alejandro López. La tiene el 2, Alejandro López. Van forcejeando. Lidia con un contrincante. Gui García para sacarla. Sí, señor. Y ahora se viene Lewis Sinisterra. Prenda la moto. Elude la marca. Adelantó la pelota para ganar metros en el campo de juego. Lewis Sinisterra. Chocaron entre los dos. Y será reposición manual para Depor Cauca. La tiene Lewis, Sinisterra, la entrego para Katime, Katime defina, Katime, el portero nuevamente, saca el remate. ¡Gol! De Lewis, Sinisterra para Cortuluá. Lewis. Prometiste 2, ya va 1. 1 tiene Cortuluá, 0 tiene Depor Cauca. En la sede de Tres Esquinas palpita el corazón del Valle del Cauca. Late el corazón. Minuto 10 de compromiso. Lo hizo Lewis Sinisterra. Por fin, tanto va Alcántara al agua que por fin se rompe. Arranca Alexis Castillo Manjoma, la entrega para Michael Chávez. Se la está pidiendo Fabián Serna, él se la hizo llegar. Dominó la esférica, Fabián Serna, que va a ser el 19. La sigue profundizando para el autor del gol. Se viene Lewis, Sinisterra, dominó la pelota, se junta con Fabián. El rebote le iba a quedar a Lewis. Sí, señor, le quedó al final. La van rechazando Rolando Carreño para mandarle al saque lateral. Será movimiento manual. Uy, ojo, qué lindo pase. Katime y el segundo. El portero nuevamente. Anderson no se puede creer. Lo que ha tapado este portero se parece a Pito. El de Tahití ha tapado de todo. Hasta el baño se viene. Alexis Castillo Mañoma en el área grande. Jugador tirado en el piso, sacó el remate. No. No pudo impactar la pelota con la cabeza y se detiene el compromiso. Exacto, en un mundial. Que pase en un suramericano, bueno, en la liga. Nosotros metimos cuánto, 6. 6. Pero es que.
Bueno, es que Colombia también clasificó muy mal, ¿no? También. Cuando le dio para los Olímpicos, dije. Nueva Zelanda, he escuchado que es complicado. La tiene Manjo. ¿A quién se la entregó? Dilmer. No pudo. Y ahora va saliendo como puede Marcel Ángel. La otorgó para su compañero y ahora se viene rápidamente el número 21, Andrés Peña. Soltó el servicio buscando a Alejandro López, pero el pase fue muy largo. Estaba Fabián Cerda primero para llegar a la pelota. Fabián Cerda lidia con un rival. Va forcejeando con vehemencia, con fuerza. No se deje quitar el balón. No se la deje quitar. Soltó. Juego horizontal con Juan José Mera. Sale con Lewis Sinisterra, la van triangulando. Qué lindo para la parte de adentro. Y ahora se viene Michael Chávez. Descargó para Juan José Mera. Nuevamente para el zaguero central, Guy García. Va saliendo Guy García. Emerge por la zona izquierda con Santiago Caicedo. Va saliendo por la tribuna de Oriente. Santiago Caicedo. Arranque, prende la moto. Atravesó la mitad de la cancha. Se viene Juan Mosquera, el Mosco. Intentaba meter el pase entre líneas, pero quedó corto el pase. Persigue el balón Mateo Catime y la encontró. Pase profundo, malísimo. Ojo Mera, te llega Mera, la va entregando para su guardapalos José Sanabria. La van entregando por el medio, se viene Michael Chávez. Ya se hace de la caprichosa, soltó la pecosa para Alexis Castillo Manjoma. Qué lindo pase para Mateo Catime, ¿por qué no perseguís el balón? Minuto 16 de compromiso, marcador 1-0. 1 para Cortuluá, 0 para Deportivo Cauca. Le está picando Dilmer Valencia, todavía no lo ve. Ahora sí se la soltó. Se mostró el número 17, ya le entregaron la pelota. Se viene Dilmer Valencia. Descarga en corto para Michael Chávez, el centrocampista, el recuperador de Cortuluá, que la va abriendo por la zona derecha. Amplitud por la banda de Occidente para Lewis Sinisterra. Otra vez que le hacen llegar al número 20. Le hicieron un túnel a Lewis Sinisterra y será saque manual. Pero sin llover. Marce Ángel, que no podía dominar la pelota, si lo hace Alexis Castillo Manjoma. Alexis Castillo Manjoma la retrasa un poco para Michael Chávez. La tiene el número 20, el capitán de juego para Cortuluá. Descargó en paralelo Dilmer Valencia, enganchó buscando su pierna derecha, su pierna más hábil. Perdió la pelota, la derribaron pero con falta. Bien. Muy bien barato. Dejémoslo bien consolidado en la profesional y sí, lo empezamos a manejar con el resto. Sí. Sería bien bonito para él. ¿Perdón? Sería bien bacano para él. Sí, no, pero sí. Primero pues cuando estamos arrancando con la profesional, dejámoslo ahí y luego si ya lo soltamos. Vean, hasta Ponchito, ahí está el artífice. Le está dando un baterín. Sí. No, claro, estos manes, claro que sí. Y nos ahorramos la camiseta cuando haga el tren. Nos ahorramos la camiseta cuando haga el tren. También. Sale con baterín. La tiene Alexis Castillo Manjoma. Se proyecta el ataque a Santiago Caicedo, no lo vio. Le iba picando el espacio a Santiago Caicedo y no le entregó la pelota. La tiene Alexis Castillo Manjoma en el borde del área. Recupera como puede el número 15, Josep Ramírez. El balón que le va llegando a los pies de Juan José Mera. Ojo, la vas a perder ahí, zona de peligro. La va cambiando sobre el sector izquierdo para que vaya conectando con Alexis Castillo Manjoma nuevamente. La entrega por la línea medular.
Va saliendo Córdula por la parte derecha. Emerge ahí Mateo Gatime. Lo derribaron, falta. Dice que no. La jugada es lícita. Que siga, siga. Alejandro López le está picando por el otro lado. Pase para Perdomo. Muy larga la pelota. Juan Mosquera, el Mosco Mosquera, la cambió de primera para Santiago Caicedo, se van juntando por la parte de adentro, montaron la sociedad para que vaya conectando con Alexis Castillo Manyoma, hicieron la conexión, Manyoma, pasa a ras de piso, para que busque con Michael Chávez, de primera quedó corto, bien la recuperó Juan Mosquera cuando iba atenazando ya el número 5, Daniel Hidalgo, la tiene Alexis Castillo, perdón, era Lewis Sinisterra con el número 7 y ahora le van quitando la pelota, robaron la cartera, arriba curva descendente. Casi que se entra en la cabina de nosotros. Solo una vez me ha tocado salvarla. Una sola. Juan José Mera que va saliendo, la entrego para el Mosco Mosquera. Dilmer Valencia que se hace el balón control dirigido para entregar la pelota. Se viene Santiago Caicedo. Juega en paralelo para Alexis Castillo Manyoma. Nuevamente para Caicedo. Eludió la marca. Qué lindo 8 en largo que hizo. Se internó el área grande. Lo derribaron dos. No hay absolutamente nada y será reposición manual para el equipo Corazón del Valle. Por la parte de acá entró algo. Sí. O paredo. Full paredo. Eso. Y con todo eso delante. Claro, marido. Se la está pidiendo Fabián Serna, hace rato se la está pidiendo. Ya le otorgó la responsabilidad del balón. Fabián Serna tira el centro, malo. La entrega del balón que fue errónea y será saque de arco para Depor Cauca. La cancha como está, se ve dónde es que se juega. Sí, en la zona caliente. Esa es la zona caliente, ahí, literalmente ahí está. El agua te la marcó. Se viene Josep Ramírez. Sigue profundizando por la misma tribuna. Josep Ramírez. Va perdiendo la pelota el Deportivo Cauca. Y ahora se viene rápidamente Juan Mosquera. La va cambiando. Alexis Castillo Manyoma que la espera. La va retrasando para Lewis Sinisterra. La espera el número 7. El único autor del gol que tiene al frente el marcador de Cortuluá. Michael Chávez encara a su contrincante. La entregó para Dilmer Valencia. Se van juntando. Montaron la pared por la parte interna. Mateo Catime intentaba luchar la pelota. Pero le va rebotando a Lewis Sinisterra que le permite el saque lateral a Depor Cauca. Es por gravedad. Sí. Manyoma, Manyoma, encaró Manyoma. Y se viene el segundo. Manyoma, Manyoma, sacó el remate, Manyoma. Buenos defensas, pero menos. Tienen. Sí, son buenos. No hace falta. Y no han permitido un gol. ¿Cuántos equipos tuvieron delantero? Bueno, no hubiera hecho daño. Al rato con el contragolpe. Juan José Mera que va robando la cartera. Juan José, amplitud por la zona izquierda con Santiago Caicedo. ¿Qué va a hacer Santi? El Santi Caicedo, ¿la va a centralizar? Sí, así fue. Santiago Caicedo. Suelta el servicio, van haciendo la triangulación por la parte de adentro. Dilmer Valencia, la van cambiando. Amplitud por la zona derecha. Lewis Sinisterra intenta encarar, pero la devuelve. Dilmer Valencia, descarga para su compañero, el centrocampista. Ahí, Juan Mosquera. El zaguero central que va saliendo, Gui García. García atraviesa la línea medular para entregarle el pase a Mateo Catime, pero no podía conectarse con el balón. Mosco, Mosquera, se la están pidiendo hace rato por la banda derecha. Ahí se la entregó a Fabián Serna.
Se hace del balón, juega de primera, no la paró, sino que quiso jugar de insofacto. La tiene Lewis, Sinisterra, encare, el U de la marca, se perfiló para la pierna zurda. Dilmer Valencia la va cambiando sobre el sector izquierdo. Banda de Oriente, sigue saliendo por ese mismo costado. Uy, qué lindo, desbordó, ganó la última raya, tiró el centro. Estaba primero el guardapalos, perdón, el zaguero central número 9, Arlex Martínez, para mandarle el tiro de esquina. Pero bueno, claro. Sus partidos para hacer un goleador y no aprovecha. ¿Qué pedale de bombillero? ¿Qué le pasó a todo el bolchito? No, de todos, quítame, ya, es que él tenía muchos años. Sí, pues ¿cuántos años tenía? 56. Sacó el centro, intentaba Juan José Mera, impactó con la cabeza, se lo perdió, se la saque de arco. Y esta vez tenía leucemia, agua en los pulmones, el páncreas, los riñones. Antes pelado muy fuerte, güey. Sí, claro. Andaba, yo hasta hace poquito lo vi por en la calle. Sí, hasta la semana pasada. ¿Y cómo era? Sí, alguien que tenga lo que él tiene no sale a la calle como él salía. Sí. La tiene el Mosco. La entregó por la mitad de la cancha, se equivocaron y ahora transición de defensa-ataque. Había ahí infracción en la mitad del campo. Se llevaron a Cali a pegas como el viernes, el jueves. Se murió rápido. Mi hermana. ¿Quién murió, Oscar? Muchacho, pues, no conocía el título. ¿Va? Personaje, tú. La tiene el número 21, Andrés Peñas. Sacó el remate, media distancia, al arco. Andrés Peñas que impactaba el balón. Muy desviado, pero cuenta. Se la saque de arco para Cortuluá. Minuto 27 de compromiso. Pero para sacar esos 20 minutos me tocó entrevistarlo como 2 horas. Porque el man habla muy... Sí, me tocó... bastante corriente. Van tomando el carril izquierdo con Santiago Quecedo. Dilmer Valencia entre dos jugadores. Lo derribaron. Falta sobre el segundo cuarto de cancha. El balón que se encuentra detenido en la zona 2 del campo de juego. Es el programa el año pasado. Hizo 31 programas. De los 31 ya han muerto 2. Como lo de la otra vez, ¿sí? Ajá. Lewis Sinisterra, vamos por el segundo. Prometiste 2, ya llevas 1. Lewis Sinisterra, sacó el centro. Katim, el portero nuevamente. No puede ser Anderson. Se la tiene montada Anderson a Katim. Le ha tapado como 6 balones claros de gol. No se puede creer todo lo que ha desperdiciado Mateo Katim. La va entregando segundo cuarto de cancha. Sí, ya. La tiene Dilmer, Valencia. Perdió la pelota y ahora va saliendo rápidamente. Transición de defensa-ataque. La va soltando para Alejandro López. Va a encarar. Primero estaba Juan José Mera. Vale. Esperando que pase la opción. ¡Uy, ojo! Fuera de juego. ¡Vamos,
Atención televidentes, que se produjo cambio en la Corporación Club Deportivo Tuluá. Salió con el número 11 Alexis Castillo Manyoma e ingresó por él Mateo Velasco. La tiene Dilmer Valencia, la va cambiando por la zona derecha. Lewis Sinisterra la va retrocediendo. Michael Chávez baludeando a su marca, a su opresor. La cambió para Fabián Serna. Otra vez por la parte interna la tiene Mateo Velasco. Se nota que está recién ingresado por Olimpio, que está su uniforme. Se viene Mateo Velasco. La cambió para Santiago Caicedo. Tira el centro a ras de piso. Buscando a pie el portero. El portero nuevamente, no puede ser. Y Anderson es el jugador del partido para mí. Ha tapado de todo. Absolutamente de todo. ¿Qué partido tan raro? No, puta, cuatro niveles. ¿Cómo era que el profe dio cuenta y sacó a Manyoma y metió un volante? Porque nos puede empatar. Claro, no. No, huevón, hay derecho. Levantó la pelota, tira el centro, corazón del área. ¡Cabezazo! Cerca, dándole una caricia. Se fue el palón, se la saque de arco. 9-1, quedó este partido el año pasado. No, el año pasado, el sub-15. El sub-15. Estuvo una victoria para ellos. 1-0. Va ganando Alejandro López, sin embargo se oponía ya Fabián Serna, la va entregando para Mateo Velasco. Suelta el servicio de primera, nuevamente para Fabián Serna, elude la marca. Acelera un poquito para eludir, para zafarse la presión. Lewis Sinisterra la va cambiando por la parte de adentro. El recién ingresado, Mateo Velasco. Va tocando sus primeras pelotas. En el campo de juego, sacó el remate. Caicedo al arco, por encima del horizontal. Se la saque de arco. Josep Ramírez, que tiene la posición del balón, la va robando bien Santiago Caicedo. Se juntaron por la parte de adentro, ya la tiene Catime, luda la marca Catime. No puede, tampoco la tiene Dilmer Valencia. Ahora sí la tiene. Le quedó al final y Mateo Velasco, que también le está apoyando ahí a Michael Chávez. La recepcionó Santiago Caicedo, puntea la pelota para quedarse con ella. Michael Chávez la está pidiendo en el área grande, Mateo Catime. Velasco, uy, qué lindo enganche que le hizo filigrana para eludir la marca. Lo van sujetando, falta, dice que no hay nada. Va saliendo los agros centrales con el número 21. Andrés Peña metió el pase de primera para Cristian Perdomo. Sector tercio del campo de juego, la van abriendo por la zona derecha. Se proyecta Josep Ramírez, perdió la pelota, sin embargo estaba su compañero para hacerle el doblaje y quedarse con el balón, sin embargo también se la van quitando. Ahí te llamó Juanse. Velasco, se la está pidiendo Michael Chávez. Controla el balón Michael Chávez, qué lindo pase entre líneas. Se viene Dilmer, Valencia. Y le pica Mateo Catime, y le pica, uy, penal, clarísimo. Casi que no lo pita. Es increíble si se comía ese penalti. Será para Cortula, minuto 33 de compromiso del segundo tiempo. ¡Tarjeta! Dilmer, Valencia, sacó el remate. ¡Al fondo! ¡Gol! ¡De Cortuluá!
Wilmer Valencia desde los 12 pasos. Sacó el zurdazo, la mandó a todo el ángulo, a toda la cruceta, minuto 34 de compromiso. Lo hizo nuevamente Cortuluá. Amplía el marcador a su favor. 2 para Cortu, 0 para Depor Cauca. Lo hizo Dilmer en la sede de Tres Esquinas. La van cambiando por la zona derecha. Lewis Sinisterra, el segundo. Tu doblete, Lewis. Tu doblete, sacó el remate. La tapó el portero. No, 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 no. Me le quito el sombrero a este portero. Ha aguantado de todo. El cancerbero ha tapado todo tipo de balón. La tiene Andrés Peña. Andrés. Ahí quedó el balón. No pudo avanzar más. No progresó el ataque del Depor Cauca. Cambio de orientación, la tiene Mateo Velasco. Va atravesando la zona 2 del campo de juego. Catime. La tiene Dilmer Valencia, la va cambiando por la zona derecha. La tiene Lewis Sinisterra. Avance, papá, progresa en el campo de juego. Ya va avanzando el ataque del equipo corazón por la zona derecha. Se viene Fabián Cerna, 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 Cerna. Va desbordando, ganó la última raya, ¿no? Había falta en ofensiva cuando intentaba ganar la última línea del campo de juego y será el minuto 36 de compromiso para Depor Cauca. La tiene Mateo Velasco, la entregó para Juan José Mera. Mera por la parte interna, pase para Michael Chávez. Recepciona la pelota, va entregando la esférica. Bien para Mateo Velasco, Velasco se va juntando. Y ahora la tiene Mateo Catime. Se la está pidiendo Santiago Caicedo por el otro costado. Y ahora qué. La tiene Michael Chávez, sacó el remate, impactó, le va rebotando a un propio compañero. Velasco que va forcejeando, Lidia con un contrincante, va ganando la posición de la pelota Mateo Velasco. Solamente fue un control dirigido para quitarse la presión de encima. La va soltando para Michael Chávez, mete el pase, uy, qué lindo pase entre líneas, se viene, fuera de juego. Posición irreglamentaria, estaba inhabilitado, no valía la acción de juego. Será tiro libre indirecto para Deportivo Cauca. Para Depor Cauca, minuto 38 de partido del segundo tiempo. Va ganando la pelota Mateo Velasco.
Intenta cambiar de frente, pero prefiere jugar, centralizar por el medio. La tiene bien Michael Chávez. La entregó para Lewis Sinisterra. Gane la última raya, tiró el centro. A la altura, se viene Mateo Catime. Ahora sí, remató al arco. Y los defensas que taparon el disparo y le mandaron el tiro de esquina. No, yo no puedo dignarme más. Cuando llueve acá se juega, Arturito. ¿De qué? Ya te digo. Depende, no puedo dar truenos. ¿No? No puedo dar truenos. Vértice del tiro de esquina por la banda de Occidente, la va a levantar Juan Mosquera. Se prepara el número 14 para impactar la pelota. Ahí está, tira el centro, segundo palo, pasadísimo, cabezazo. Bien del cabezazo de Juan José Mera. Para la próxima ocasión será. Uy, la entregó mal el portero. Va saliendo rápidamente Mosquera. Uy, Catime, qué entrega del balón tan mala. Ahí está Mera, tranquilo Mera, tranquilo Mera. Despacio el portero José Sanabria. Arriba, curva descendente y la van sacando por la raya lateral. Arriba, curva descendente. Domina la pelota. Qué buena entrega del balón que hizo Mateo Velasco. Les relata este amigo y servidor suyo, Juan David García. La voz del Rey David. Minuto 41 de compromiso. La va recuperando Santiago Caicedo para Cortuluá. El equipo corazón del Valle que va saliendo por el sendero izquierdo. Y ahora se viene Santiago Caicedo. La va juntando por la parte de adentro. Bien Dilmer, Valencia. El autor del segundo gol la va entregando para Mateo Velasco y suelta de primera para Michael Chávez. Le va pasando por el lado ahí Fabián Serna, pero prefiere optar con Lewis Sinisterra. ¡Qué lindo! Ingresó al área grande. Lewis Sinisterra, le quitaron al final la pelota. Uy, robó la cartera. Se viene Alejandro López. Alejandro López avanza, progresa en el campo de juego. Y ahora la va mandando al saque lateral. Uy, ojo, se viene. Tiro de esquina por la banda de Occidente, la va a levantar, tira el centro, corazón del área, cabezazo por arriba la pelota. Va saliendo a ras de piso con Fabián Cerda. Se le muestra a Michael Chávez. A él se le entregó, la hizo llegar a sus pies. La tiene Michael Chávez, el capitán de Cortuluá en el campo de juego. La soltaron para Dilmer, Valencia. La van centralizando, la facilitó para Mateo Catime. Concedió el balón, la facilitó para que venga buscando ya el número 14. El Mosco Mosquera le pasó por el lado Santiago Caicedo. Caicedo se internó al aire grande. Sacó el remate, el portero nuevamente. No. No, increíble. Todo lo que ha tapado el portero Anderson. Oh.
Bien, va saliendo Cortuluá por la parte de adentro. Se viene Michael Chávez. Percibió la pelota Fabián Serna. La descarga para Lewis Sinisterra. Va aludiendo la marca entre uno, entre dos, entre tres. Uy, qué bien. Prendió la moto Lewis Sinisterra y ahora la retrasa para Mateo Verasco. La tiene Michael Chávez. Se le está mostrando Lewis Sinisterra. Él se la entregó en corto. La tiene Lewis. Bien, eludió la marca. Control dirigido. ¿Quién se la está pidiendo? Hace rato Santiago Caicedo. Bueno, metió el pase entre líneas y aéreo. Pero le va llegando el portero. ¡Párelo! Va saliendo. ¿No escuchaste? Se viene Andrés Peña. Elude la marca. Andrés Peña, entre dos jugadores. Enganchó para su pierna derecha. La va reventando. Ahora sí lo detuvieron. Falta. No. Bueno, más. Atención televidentes, que es un minuto de reposición. Y aquí puede ser el descuento. El número 15 que se prepara, Josep Ramírez, para su pierna derecha. 30 segundos para que culmine el compromiso en su totalidad. Cuatro jugadores en barrera, acomoda su muralla. José Sanabria. Le va a pegar la pelota. Josep Ramírez sacó el disparo. Rebotó en la muralla. Bien. Guy García que se desliza. Y ahora la va ganando el lateral derecho del Deport Cauca, que va ganando. Será saque lateral. La tiene el 10. El recién ingresado. Se viene el 10. La va entregando todavía, ¿no? Será desborde. Servicio lateral. Sacó, uy, al arco, se viene, Andrés Peña no puede. Y el árbitro dice que el partido entre Cortuluá y Deport Cauca terminó. Culmina el compromiso, 2-0. Anotaciones de Lewis Sinisterra y también de Dilmer Valencia desde el punto blanco del penalti. Les narró este amigo y servidor suyo, Juan David García. La voz del Rey David. Hasta la próxima. Chao, chao.